All right. So, good evening, guys. Hello. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Gracias por estar a Hello, tiempo. good evening, Hello, good teacher. evening. Good evening, guys. How are you doing Nice to today? meet you, teacher. Nice to meet you too, guys. Thank you for coming. Thank you so much. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? Bien, gracias. Aquí esperando las clases otra vez. Ya no habíamos Excelente. afligido. Excelente, muchas gracias. Gracias por la espera. Sí, tuve un problemita. Estaba ajustando algunas cosas, así que muchas gracias a todos por la paciencia. Un gusto estar con ustedes. Creo que ya estamos la mayoría, ¿verdad? Estaba revisando el grupo y somos pocos. Veo que somos aproximadamente unos 12 o algo así en WhatsApp, al menos. Así que, pues es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a todos. El día de ahora vamos a comenzar con nuestras clases. Vamos a tener clases por las siguientes 3 semanas y luego la primera semana de abril es la Semana Santa, así que para esos días vamos a descansar. Así que del día 3 hasta el día 7 vamos a estar de vacaciones, ¿verdad? Así que solamente para avisarles desde ya con anticipación, vamos a tener tres semanas seguidas, luego un descanso de una semana y después de eso regresamos. Así que así es como va a funcionar. Son 4 semanas. Okay. Ok, very good, guys. So, well, I think that we can wait just for a few more seconds for the rest of the class. Maybe there is somebody that is still missing, so we can wait. Let's see. Ok, bueno, déjenme ver por acá. Quizás voy a ir preparando unas cosas en lo que esperamos, por si acaso falta alguien más. Bueno, creo que primero voy a comenzar presentándome. Vamos a ver por acá. Permítanme un instante nada más. So there we go. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría presentarme primero y a continuación, pues me gustaría hacerle algunas preguntas a ustedes para que nos vayamos conociendo. Tal vez que nos podamos presentar, tal vez, ¿verdad? Si no les molesta. Decir algunas palabras y también me gustaría saber cuáles son sus expectativas con respecto a este curso. Eso es muy importante para mí. Por mi parte, pues yo quiero decirles que yo voy a dar el 100% todos los días para que ustedes puedan aprender al máximo. Y no duden que si tienen alguna pregunta, si hay algo que ustedes quieren saber, pues yo con gusto estoy siempre a la orden, ¿verdad? Así que me gustaría presentarme. Vamos a ver por acá, voy a compartir una presentación para poder presentarme primero. Just give me a second, guys. Let's see. Okay, so there we go. All right, guys, so we're gonna be here for the next 4 weeks, and we are going to be for this module, which is going to be intermediate module number one, okay? So that's what we are going to be working on for these next 4 weeks. All right, so I just want to welcome you guys. Thank you so much for coming, all of you. I'm really happy and really excited to be with you here. So I would like to introduce myself first. So, well, my name is Gadiel. That's my name. Last name, Guidos, okay? Gadiel Guidos, that's my name. So I am an industrial engineer. I have been working with Inglés Corporativo for about 1 year already, so I have some experience with this. I have been with other modules, other groups in the past, so I do have some experience with this, okay? And bueno, vamos a ver. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Gadiel. Acá está. Tengo 29 años. Soy de la ciudad de San Juan Opico, en La Libertad. Con inglés corporativo ya tengo aproximadamente 1 año de estar trabajando con clases para inglés corporativo. He estado con grupos de básico, he estado con intermedio. Solamente con avanzado no he estado hasta el momento, pero ya tengo alguna experiencia, ¿verdad? Con el tema de las clases. Aparte de eso, pues anteriormente también he trabajado en otras áreas. Dando capacitaciones en algunos momentos y así.
Entonces, bueno, eso es acerca de mí. Como les mencioné anteriormente, pues de mi parte, yo voy a estar aquí, vamos a estar aquí todos los días, de lunes a jueves, por la semana. Vamos a tener esta clase que es de 1 hora, de las 8 hasta las 9. Descansamos los viernes, sábados y domingos, ¿ok? No sé si ustedes vienen del módulo anterior o si hay alguien que, por ejemplo, este es su primer módulo con inglés corporativo. In my particular case, it's my first time So this is your with first. you. Yeah. Okay, I see. Thank you, Ricardo. Thank you. So this I is am your new. first time. I am Salvador, new you as too. well. So this is your first time with English Corporativo. Yes. I see. Thank you. Well, thank you for sharing, guys. So, Yeah, bueno. for me, it's the first time. This is your first time too. Okay, thank you, Yeah. Lázaro. All right, thank you. T-shirt. Yes. T-shirt. In my case, it's the second time. This is your second time. Okay. Thank you, Fernando. All right. Well, para la gente que es la primera vez, me gustaría explicarles un poco la metodología de cómo funciona. Nosotros vamos a estar aquí, como les mencionaba, de lunes a jueves, clases de 1 hora. Vamos a estar trabajando durante la semana. Tenemos la plataforma virtual de inglés corporativo. En la plataforma nosotros realizamos actividades. Hay temas que vamos a estar desarrollando aquí en la clase. Yo se los voy a explicar a ustedes y ustedes van a desarrollar las actividades. Básicamente, esas actividades de la plataforma son las que van a constituir su nota. Así que ustedes siempre para cada semana tienen como un objetivo, ya sea de completar una sección, dos secciones, y de esa forma. ¿Ok? Yo les voy a estar diciendo a ustedes cada semana qué es lo que vamos a ir haciendo. Y básicamente esas van a ser lo que va a constituir sus notas. ¿Ok? Ustedes también tienen que estar acá en las clases. Se les pide que estén el mayor tiempo posible porque esto es también algo que se toma en cuenta a la hora de si ustedes quieren participar en el siguiente módulo. Se pide una cierta cantidad de presencia en las clases. Si no me equivoco, tiene que ser de al menos el 80% o 2 días creo que se puede faltar, lo más. ¿De acuerdo? Si hay algún problema, digamos, si tienen alguna necesidad, una situación que se presente para ustedes, tienen 2 días, creo yo, para que puedan hacer eso. Bueno, con las actividades también hay que estarlas completando a tiempo. Por ejemplo, para esta semana nosotros vamos a trabajar en la sección 1 y la sección 2 de la plataforma virtual. Si ustedes, me imagino que ya la tienen porque normalmente por WhatsApp se les comparte toda la información. Y de igual forma, también en nuestro grupo de WhatsApp, ahí está la información, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pues igualmente por WhatsApp, ustedes se pueden comunicar, ya sea conmigo o con los compañeros que están allí de soporte. Bueno, creo que los enlaces no están en el chat de WhatsApp, así que quizás yo se los voy a compartir para que así los tengamos todos a la mano, accesibles. So, give me just a second, guys. Vamos a ver. Voy a compartir algunos enlaces que van a ser de utilidad para nuestro curso. Vamos a ver por acá. Ahorita les acabo de compartir para que puedan acceder a las sesiones. En caso de que se tengan algún problema, también pueden intentar. Algunas ocasiones, no sé si les ha pasado, a veces con el enlace no funciona. Podemos intentar también el ID de la sesión. Y la contraseña, esa es otra opción para que lo tengan a la mano. Y por acá también está la lista de reproducción de YouTube y también el enlace para nuestra plataforma de aprendizaje, ¿ok? Que es la página de inglés corporativo. Esos serían, digamos, los enlaces de mayor importancia, ¿ok? Con respecto a las clases, pues las clases nosotros las grabamos. Cada clase de cada día se está grabando y estas se están agregando a esta lista de reproducción que yo les he compartido. Así que si ustedes, por ejemplo, la quieren revisar una segunda vez o digamos ustedes no pueden venir a la clase por alguna emergencia, ustedes tienen esta lista de reproducción donde ustedes pueden revisar la clase, ¿ok? En caso de que tengan alguna duda. Así que así es como vamos a estar trabajando. Esos serían como los lineamientos generales.
A mí me gusta que participemos bastante para que siento que la forma más eficaz para poder aprender es que hablemos, que practiquemos. Así que quiero que este sea como un espacio para que ustedes puedan hablar con los compañeros, ustedes pueden también hablar conmigo. Si tienen una duda, pues pueden levantar la mano. Y así vamos a ir trabajando de una manera ordenada y de una forma en la que ustedes tengan un espacio donde puedan practicar. ¿De acuerdo? No quiero que sea solamente que ustedes estén escuchando lo que digo todo el tiempo o que solamente estén anotando, porque eso puede ser un poco tedioso y tal vez no vamos a aprender tanto, ¿verdad? Así que, pues eso va a ser como los lineamientos generales de cómo vamos a estar trabajando. Vamos a ver. Ahora, me gustaría que hagamos algo. Me gustaría que podamos tal vez de alguna forma presentarnos, si ustedes gustan, pudiéramos tal vez decir qué expectativas tenemos. So, what expectations do we have about this course? So, ¿qué expectativas tenemos acerca del curso? Pueden decir también, bueno, mi nombre, en este caso. Well, so my name is Gadiel Guidos. So my expectation is, is for you guys to learn as much as possible. I want to make the class fun for you so you don't get bored with the class. So that would be like the main expectation that I have. And I want you guys to participate. I want you guys to learn as much as possible. So that would be like the expectation that I have. So then I would like to know your expectation from me, okay? What do you guys expect from me? Me gustaría que tal vez si a alguien le gustaría presentarse y tal vez decirnos qué expectativas tienen para esta clase. Vamos a ver, Manuel Fernando. Yes. Good evening, guys. Good evening, teacher. Bien. My name is Fernando. Actually, I am working. I am in my work, but my expectations are very positive because I need to learn English. Yeah, because I need to know the English in my job. Okay, very good. Thank you so much, Fernando. Thank you so much. Thank you for sharing with the class. Okay, Fernando said that he's at work right now and his expectation is to learn English because he's going to use that English at his work. Okay, so in this case, Fernando wants to learn English so he can use it at work. Okay, that's very good. Thank you so much, Fernando. I appreciate that. Okay, so do we have somebody else that would like to share with the class? Okay, Dennis. How do you prefer to be called? Dennis? Dennis or Francisco? Hello, and I prefer call me Miranda. Miranda, okay, good. Thank you. Hello, guys. Good evening. I'm Dennis. I prefer to call me Miranda. I'm 22 old, and my expectative in the class in this class is perfectly my English. I need more level, and my expectations with my teacher are incredible. Your accent is awesome. It's incredible, but I need more level in my English, but I need a best job. And Very good. in the El Salvador, to the people who to speak in English have a best work and a best salary of the world, and not the world, but yes, in the land. Okay. I really needed the need more English. I really need it, and I really like it, the English. I practiced for that 1 year, maybe. It is interesting. I super like it, and well, it's okay. Thank you. Okay, thank you so much, Miranda. Thank you so much. I appreciate that. Thank you. So Miranda says that he wants to perfect his English because, well, there are many benefits if you guys have a good English. You can get a good job.
You can have a better salary, just like Miranda said. We can get a better salary if we have a good English. Because, I mean, in this country, guys, if you learn English, you can work, let's say, in a call center. That's what a lot of people do. They work at call centers, and they pay good money. That's an option for you. And let's say that if you are able to have a really good English, then you can do other things. You can teach other people as well. Okay, that's another option that you can have. You can teach people English, and you can also work for, I don't know if you guys ever heard about this, but you can work like freelance. Okay, you can just work for yourself. Okay, other people in other countries, they can give you a job just because you know English. Okay, so we have a lot of opportunities when we know English, so that's really good. Vamos a ver. Now, Ricardo would like to share with the class. Go ahead, Ricardo. And how do you Hi, prefer everyone. To be called? I'm sorry about that. Don't worry. Well, I prefer to call me Sullivan. This Sullivan, is okay. My first name, yes. Sullivan, so, okay. Good. Yeah, thank you so much. So, my name is Sullivan. My expectation about this course is learning a little bit more grammar, how to speak, or improve the way I'm speaking. So that is very important for me. Mm-hmm. So this that was expectation. Also, please try to be more interactive for the class because it's too late for me right now. I have a heavy day today. So I can imagine. Please, yeah. So it's difficult. So I want to improve my English because. Not just for get it better jobs, not just that. I wanted to improve my English because I wanna travel a lot of countries, so mm-hmm. I need to communicate my ideas. So that is very important for me. Yeah. And also, I am auditory system, so okay, good. I can apply my profession everywhere around the world. So that is I true. Need yeah. To, yeah. So I need to improve my English. For that reason. Okay, thank you so much, Sullivan. Yes, yeah, thank you. Sure. Very good. Yes, very good. So Sullivan wants to learn, and he has a lot of reasons why he would like to learn. Because, I mean, he wants to travel around the world. So that's something really important, guys. If we know English, basically, wherever we go, somebody is going to be able to speak English. So that's really good. That is a really important reason for that. And also, like Sullivan said, in this case, he can also apply English to his job. Okay, that's really good. Actually, if we think about it, basically whatever that you can think about, it is in English, right? So when it comes to like computer programs, they are in English. Exactly. It is the same. Time. So it's the way I have to communicate my ideas about my job. So I need to improve more specific in grammar way. So mm-hmm. That is the way. That is the my expectation. Get improve my grammar learning, right? Improve the grammar. Yes, very good. Yes, and actually, guys, that's also my goal. I want you to be good in your grammar. Eso es algo que me gusta bastante a mí. Lo que acaba de mencionar Sullivan. Yo siempre les doy como pequeños consejos y ustedes lo van a ver a través de todas estas clases que vamos a tener. Siempre hay como pequeñas claves que yo les doy acerca de expresiones, de, digamos, solamente palabras que ustedes pueden utilizar, formas en las que pueden expresarse mejor, porque a veces nosotros tenemos, digamos, bastante vocabulario, pero a veces no sabemos cómo estructurarlo todo. Entonces, de repente decimos algo, lo traducimos directamente del español al inglés, y en nuestra mente suena bien, y probablemente otras personas que hablan español lo entienden. Pero a veces tal vez no nos entiende alguien que sea nativo, por ejemplo. Entonces vamos a trabajar en esa parte de poder estructurar bien nuestras oraciones. Yo le puedo ayudar con eso también. So very good. Thank you so much, Sullivan. And also, I want to make the class as fun, as interactive as I can, because I know that you guys probably have to work during the day. So you probably guys are tired at this time of the day, like at 8 p.m., you probably
are tired because you have to spend a lot of time in traffic because you probably had to work. You had a really long day at work. So I will try to make the class as interactive as possible so you don't get bored. That's not what I want. That's not what I want, guys. So, bueno, thank you, Solomon. Bueno, vamos entonces con, creo que Ricardo estaba por ahí, que había levantado la mano. Perdón, Ricardo. Creo que Ricardo era. O Roberto Antonio, perdón. Ya me voy a aprender todos los nombres, ya van a ver. Poco a poco. Roberto Antonio. Don't worry. Well, good evening, guys. My name is Roberto Gomez. I work in Grupo Econ. Well, my expectation for this course is improve my English and reading, grammar, speaking, hearing, and anyway. And for manage of the system of that use in my work, and maybe speaking with clients or together. Very good. Very good, Roberto. Excellent. Thank you so much. Yep. Thank you. Very good. So Roberto wants to learn, wants to improve his English when it comes to listening, grammar, speaking, all of that. Hearing. Mm-hmm. That would be the listening. Roberto. Okay. Mm-hmm. Listening. So we have those three parts of the English language. We have the listening part, we have the grammar part, then we have the speaking, okay? Listening is when somebody says something and then you guys are able to understand that. Then the grammar is the written part, okay? And then we have the speaking when we talk. Very good. Thank you so much, Robert. Yeah, thank you. Ahí está. Bueno, vamos a ver, ¿alguien más que quiera compartir con la clase? Me gustan mucho estas participaciones, gracias guys, de verdad. Que para mí es bien importante saber cuáles son sus expectativas. Como les digo, o sea, acá pues yo estoy para que ustedes aprendan, ¿verdad? Esa es mi meta, que ustedes puedan aprender. Entonces, es muy importante sus expectativas para la clase. Así que creo que tenemos bastante en común por acá. Vamos a ver, tenemos a Hilbert Gutiérrez. Mr. Gutiérrez, please go ahead. And then we have Stephanie after Hello. That. Hello. Hello. My name is Hilbert Gutiérrez. My expectative in English in this course is learn and practice English very much, in special practice. Mm-hmm. Very good. Thank you so much, Hilbert. Yes, so we are going to practice, Gilbert. I can promise you that. We're going to practice. Thank you. Thank you so much. Thank you. All right, so then we have Stephanie or Abigail. Okay, my name is Stephanie Quintanilla. Okay. My expected week English course are first, I learn grammar, listening, speaking. And the second, for a job to help my baby in the future. Very good. Thank you so much, Stephanie. So you prefer to be called Stephanie, right? That's your the name that you go by. Okay. Very good. Thank you so much, Stephanie. Very good. So Stephanie wants to learn. Sorry? Un punto es de que yo me he saltado el preintermedio módulo 3, ya que estaba en pausa. Así que vengo del preintermedio módulo 2. Oh, okay, preintermedio módulo 2. Entiendo. Okay, yes. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias por compartir con la clase. Y sí, vamos acá. Bueno, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos para poder cubrir todas estas expectativas que usted tiene acerca del curso. Y para que podamos. You're welcome, Stephanie. All right, so then we have Julio. I think that Julio is next. Hello, everybody. My name is Julio. I work for Ministry of Health, and I want to improve my speaking because sometimes I feel afraid to speak to talk with another person. So I want to feel confident, sure of myself when I'm talking. What else?
my expectations about the course. As I said, I want to improve my English. Mm-hmm. Very good. Thank you so much, Julio. I appreciate that. And that is a really important part, guys. I think that a lot of times we don't really say too much because we are afraid, because we don't have the confidence that we should have. Okay? We need to be confident about what we are doing. And how is that going to happen? That is going to happen when we practice, okay? When you practice more and more, then you become confident, okay? You feel like you know what you're doing, and then you don't have any hesitation, okay? De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Julio. Vamos a practicar. Principalmente eso es lo que nos va a ayudar, ¿verdad? Yo entiendo muy bien eso. Al principio uno se siente como inseguro, dice, bueno, acá tal vez me voy a equivocar, aquí tal vez esta palabra está mal, ¿será que me van a entender o será que no? Entonces, vamos a intentar aprender de la forma en la cual nosotros nos sintamos seguros. Eso es bien importante, sentirnos seguros de lo que estamos haciendo, porque eso nos va a permitir que podamos expresarnos bien, ¿ok? Así que muchas gracias, Julio. Vamos a practicar. Eso es una parte bien importante, como les dije. Entonces, vamos a intentar practicar tanto como se pueda. Y normalmente lo que vamos a hacer es de que vamos a practicar. Yo voy a estar a ustedes escuchándolos. Si yo escucho que algo está mal, yo les voy a decir. Les voy a decir, hey, aquí está bien todo, pero intentemos mejorar esta parte. ¿Okay? Yo les voy a dar ahí como una orientación cada vez que sea necesario. Bueno, entonces vamos con Iván Ramírez. Mr. Ramírez, please go ahead. Good evening, everyone. My name is Iván Ramírez. I'm teacher of computer. Okay. On my church. I come from the previous module, from intermediate three. And my expectative is speak English very well. I want to speak English very well. Thank you for all. I know we will be a great group trying to speak in this course, in this module. Very good. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you so much, Ivan. I appreciate that. Okay, so Ivan is a computer teacher. Okay, very good. So now we have somebody that can help us with that. Maybe Ivan can teach us how to work with computers. Okay. So, very good. Thank you. And Ivan would like to learn how to speak English well. Okay, that is Ivan's goal. That's what he would like to do. Very good. Thank you so much. Vamos a ver, ¿alguien más que quisiera participar antes de que continuemos? La verdad que me ha gustado bastante esta sección de poder presentarnos. Está muy bonita. Vamos a ver, tenemos a Rolmes. So, good evening, guys. So nice to meet you. My expectative so is practice my English and learn much more for my professional development. Learn more for professional development. Okay, very good. Thank you so much, Rolmes. And how do you prefer to be called? Rolmes, do you prefer to be called Rolmes or Lazaro? I prefer if you please call me Rol or Lazaro. Rol or Lazaro. Okay, good. Thank you. I appreciate that. Very interesting name, Rol. That's a very interesting name. That is the first time that I have heard that name. It's similar like Sherlock Holmes. Sí, se parece bastante. Una letra nada más, ¿verdad? Casi. Yeah. Muy bien, interesante. Interesante. Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias, guys, a todos. Gracias por sus participaciones el día de hoy. Bueno, no sé si alguien más quiere participar. Si no, pues pasamos a la siguiente parte. Vamos a ver. Por acá tenemos Julio, ya pasó. Tenemos a Gerson. Ok, Gerson, go ahead, Mr. Barahona. Hello, teacher. My name is Gerson Adonai Barahona Rosales. My expectative for
For English in professional in practice in day. Okay. So you said your expectation, Harrison. I'm sorry, one more time. There was some background noise, so I couldn't hear it. One more time, please. Okay. My expectation. For English. For English. Mejorar, como se dice en inglés, to improve. Mm-hmm. Just like this, to improve in days. To improve, okay. Very good. Thank you so much, Harrison. I appreciate that. Yes, yes. We are going to work on that. We are going to work so we can get better. Okay, you have two options. You can say that. You can say, I want to improve my English, or I want to get better at English. We have two options for that. But you can say, I want to improve my English. Okay, teacher. Okay, very good. Thank you so much, Harrison. I appreciate that. Okay. Vamos a ver, tenemos a Francisco Antonio. There we go, Francisco. Good evening. My name is Francisco. I prefer call me Frank. Frank, okay. In this English course, I have to develop speaking and listening skills because for me is the more important for the be more nature and spontaneous in these conversations. Improve this part. Okay, very good. Thank you so much, Fran, I'm sorry. I will learn that. I will remember that next time. So Fran, expectation, it is he would like to develop his listening skills, and he wants to be more natural, okay, and spontaneous. Speaking and listening skills. Speaking and listening skills, okay. Vamos a poner acá. Right. Speaking and listening skills, okay, good. Bueno, entonces, muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Entonces, Fran, le gustaría... Thank you, teacher. You're very welcome. You're very welcome, Fran. So, Fran would like to develop speaking and listening skills so he can be more natural, okay, and spontaneous. Entonces... Spontaneous. Perdón. Yeah. Ahí está. Muchas gracias, Sullivan. Sí, a veces se me van. Perdón. Así que si ustedes ven que me hace falta una letra por allí, díganme, que a veces se me van. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Sullivan. Está pendiente. Es prueba para ver si están ustedes pendientes, ¿verdad? Muy bien. No se está durmiendo. Está bien. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado. No sé si alguien más quisiera participar. Desde que avancemos. Quiero ver cuántos somos. 16. Me gusta, la verdad que el grupo está bastante bien. El grupo anterior que estaba, éramos como 12. Éramos poquitos, la verdad. Un poquito más en este grupo. Bueno, entonces si ya nadie más quiere participar, quizás vamos a pasar como al tema del día de hoy. Vamos a pasar con el tema para el día de hoy, guys, que es el pasado simple. Vamos a ver. Creo que nosotros lo hablamos, ya sabemos cómo es, ¿verdad? El pasado. En el inglés, igual que en el español, tenemos los tiempos del verbo. Podemos hablar del presente, cosas que están sucediendo ahora, que tienen alguna continuidad, cosas del futuro y cosas del pasado. ¿Ok? No sé si alguien tiene una idea de cómo funciona el... A ver, el pasado simple. ¿Qué me pueden decir ustedes acerca del pasado simple? ¿Qué saben ustedes acerca de eso?
Vamos a ver por acá. ¿Alguna idea acerca del pasado simple? ¿Qué es lo que se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan el pasado simple? Vamos a ver. Vienen siendo como acciones que se hicieron obviamente en el pasado, que tengo entendido. Acciones que se hicieron en el pasado. Muy bien, muy bien. Muy bien, es correcto. Para ser más específicos, cuando nosotros nos referimos al pasado simple, estamos hablando acerca de algo que sucedió en el pasado y que terminó en el pasado, ¿ok? Por acá tenemos una definición acerca de eso. Ok, so we have the simple past tense and we also known the simple past tense as the second form of the verb, ¿ok? It is used to describe an action that has taken place in the past and was completed, okay? So basically we use the simple past to talk about something that started in the past and also it ended in the past, okay? So that is the most important thing, that started in the past and it also ended in the past, okay? For example, we have example here and it says, I went to the market to buy some groceries, okay? So that is something that I did in the past and I completed that action in the past too. Okay? Entonces acá tenemos este ejemplo, guys, que dice, yo fui al mercado a comprar algunos comestibles. Okay? Entonces yo estoy diciendo que yo en el pasado inicié una acción, en este caso ir a un lugar, y esa acción la completé. Okay? Básicamente eso es el pasado simple. Hablar acerca de algo que sucedió en el pasado y que se finalizó. Tenemos otros tiempos del verbo que también sirven para hablar de cosas que se hicieron en el pasado, pero que también, por ejemplo, tienen conexión con el futuro o que todavía tienen continuidad. Pero en este caso es algo que ya se hizo y se completó en el pasado. ¿Okay? ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo es la estructura? Okay, si ustedes se fijan, acá tenemos un sujeto. ¿Okay? Puede ser un nombre o un pronombre. En lugar de I, puedo poner mi nombre. Voy a hacer Gadiel went, ok, en este caso went es el verbo en la forma en pasado, okay? The past form. The past form, that is correct, very good, that is correct, the past form, because the present form would be go, ok, Gadiel, in this case, goes to the market to buy some groceries, ok. So the most important part, guys, it is the subject and then the verb in the past form. And then we have the complement, okay? We have whatever situation that happened with the verb, okay? Entonces, sería básicamente siempre el sujeto. Para las oraciones afirmativas, tenemos el sujeto, luego tenemos el verbo en pasado y luego tenemos algún complemento, okay? En este caso, estamos hablando acerca de ir a comprar comestibles en el mercado, pero puede ser otra acción, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a poner otro ejemplo en positivo, de una oración afirmativa. Digamos, Iván studied English last month, ¿ok? Entonces, Iván estudió inglés el mes pasado. Okay. Algo que es bien importante es de que nosotros casi siempre que estemos hablando de algo que hicimos en el pasado, por ejemplo, el mes pasado, la semana pasada, el fin de semana pasado, nosotros no vamos a decir the last month. Okay? That's not the way that it works. Okay? It is just last month or last week. Okay? Muchas veces nos pasa que como en español nosotros decimos la semana pasada. Entonces, tendemos nosotros como agregarle eso. Le ponemos the last week. But that's not correct. Okay? So it should be just last week. So Iván studied English last week. Or last year. For example. So we have those options here. We can also say in 2022. So Iván studied English in 2022. Okay? Or in March, or in February. February, ok, espérame que aquí se me va, aquí está. No, así está mal, así es, perdón, ahí está.
Bueno, ahí está. Entonces, Iván estudió inglés en febrero, ¿de acuerdo? Entonces, acá podemos hablar de un momento en el tiempo específico, ¿ok? Esa es otra parte del pasado simple. Estamos hablando aquí de la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, de esa forma, ¿ok? Creo que ustedes tal vez ya estudiaron tal vez el uso de las preposiciones. Cuando hablamos de un mes, nosotros decimos in, ¿ok? Cuando es un periodo de tiempo largo, por ejemplo, en el año 2022, en el mes de febrero, nosotros utilizamos in, ¿ok? Porque es un periodo de tiempo largo. O, por ejemplo, cuando estamos, la excepción sería cuando estamos hablando de las estaciones del año, como in the summer, o in spring, or winter, we have different options, guys. As you can see, these remain the same, okay? But then, when it comes to the complement, it can change. We have a lot of options there. Esta sería la excepción. Cuando nosotros tenemos periodos de tiempo como estos, largos, perdón, acá lo que les quería explicar era esto. In the morning, okay? Nosotros utilizamos la preposición in por lo general para periodos de tiempo largo, pero en algunos casos tenemos estas excepciones, como es en la mañana, en la tarde, que no son periodos de tiempo largos, pero nosotros también utilizamos la preposición in, ¿ok? In the morning, in the afternoon, In the evening. in the evening, very good, yes, that is correct, in the evening, and so on. We have many options, guys, a lot of options here. Vamos a ver. Entonces, esto es para las oraciones de tipo afirmativo. Sujeto más el verbo en pasado más el complemento. ¿Ok? Sencillo. Acá tenemos cuándo lo vamos a utilizar. Serían acciones que comenzaron en el pasado y terminaron en el pasado y que suceden en un punto específico en el tiempo. Y también en otras ocasiones podemos utilizar el pasado simple para hablar de cosas que se repitieron en el pasado, utilizando un indicador de frecuencia. Tenemos acá, I went to the gym almost every day last month. Okay, yo fui al gimnasio casi todos los días. Fíjense acá cómo es la estructura. Vamos a verlo, vamos a quitar de acá. Ahí está. So, subject, then the verb, and then the complement, guys. Yo fui al gimnasio casi todos los días el mes pasado. Okay? But you can change this, okay? You can say other things like I studied or I went to work almost every day last month or I went to church almost every day. Tenemos bastantes opciones, ¿verdad? Se puede cambiar. ¿Qué pasa en este caso del pasado? Nosotros para todos los sujetos que posibles, la estructura va a ser la misma en este caso para las oraciones de tipo afirmativa. A diferencia de con el presente. Porque con el presente, en algunos casos, cuando es una tercera persona, cambia. Pero en este caso, el verbo siempre sería de la misma forma. Por ejemplo, si decimos ella, que es una tercera persona, el verbo siempre se mantiene igual. So she went to church almost every day last month. Or Maria went to church almost every day last month. Si se fijan, no cambia, ¿verdad? El sujeto va cambiando, sin importar cuál sea, todo se mantiene de la misma forma. Vamos a ver. No sé si tienen alguna pregunta, guys, o si está todo claro. Imagino que todo está claro, ¿verdad? Esta parte es bastante simple, si ustedes se fijan. De hecho, les quería mostrar algo. Acá estamos ahorita estudiando el pasado simple. Esto es para verbos, para todos los verbos, con excepción del verbo to be. Ya vamos a ver cómo funciona con el verbo to be. Creo que ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? El verbo to be es el am, are, is. That is the verb to be. Acá estamos viendo los demás verbos, todos, todos, todos.
Otra cosa también que es importante es que nosotros los verbos tenemos dos grupos. Tenemos los verbos que son regulares Regular and irregular. y tenemos los irregulares, correcto. Muy bien, Fran. That is correct. So we have the regular verbs and then we have the irregular verbs. Okay. So when it comes to the regular verbs, most of the times we just add ed at the end. For example, let's say that we have the verb. Vamos a ver por acá, vamos a agregar algo para regular verbs. Okay. Recordemos que vamos a utilizar el verbo en el pasado. Entonces, para los regular verbs, most of the times, we just add ed at the end. Example, we have work becomes worked. Okay, si se fijan, solamente le agregamos la ed para la mayoría. Esto es para los verbos regulares. Solamente le agregamos la ed a muchos, muchos de ellos. Digamos, por acá tenemos play. Se convierte en played. Acá está. Entonces, para la mayoría de los verbos solamente agregamos la ed. Estos son los verbos regulares. ¿Cuántos son? No les puedo decir. Creo que no sé si hay alguien que sepa, la verdad, cuántos son regulares, cuántos irregulares. Así que nosotros en lo que nos vamos a enfocar es que simplemente aprendérnoslos de la forma en la que son. Yo les voy a compartir una lista de verbos regulares e irregulares para que ustedes los puedan revisar. De igual forma, ahora tenemos muchos medios electrónicos, ¿verdad? Si ustedes tienen una duda, también lo pueden consultar en Google. Es una fuente muy buena para consultar, ¿verdad? Solamente pongan ahí past form of the verb, ¿ok? You can just type it in just like that, and then you are going to have a lot of results that are going to show you exactly how it works, ¿ok? Vamos a ver. Hay algunas excepciones. Vamos a ver más adelante quizás las excepciones. No todos los verbos solamente se les agrega ed. En algunos casos hay algunos cambios por ahí. Por la otra parte tenemos los verbos irregulares, que esos cambian totalmente, ¿ok? ¿Cuáles son algunos ejemplos de eso? Tenemos el verbo be. El pasado simple de be es was para algunos sujetos, como por ejemplo para, en este caso, I, so I was. También sería para he was, para she, ¿ok? So, I was, he was, and she was. The singular pronouns. For singular pronouns. Okay, that is correct. Con la excepción de, creo que en este caso sería you. You were. Luego tenemos, por otra parte, el were, que es por lo general para pronombres no singulares, sino plurales, como por ejemplo they and we. So they were. We were. Perdón, ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso no solamente le agregamos la letra ed al final, sino que cambia totalmente, ¿verdad? Esa es la diferencia de los regulares con los irregulares. Tenemos acá el verbo come y el pasado simple se convierte en came, ¿ok? So I came last night and I had something to eat, for example. And then we have it. Becomes ate. So I ate a pizza last night. Or I ate a sandwich this morning. El último que tenemos acá de ejemplo, hay muchos más, no son solamente estos. Tenemos fall becomes fell. Okay? So I fell down when I was. I fell down last month when I was going. Upstairs, ¿ok? For example, me caí el mes pasado cuando estaba subiendo las escaleras. Entonces, así hay muchos otros ejemplos. Como les digo, nos los vamos a aprender. Yo les voy a compartir por ahí una lista para que podamos nosotros practicarlos. Vaya, vamos a ver por acá.
Ahorita solamente hemos visto la forma positiva y también hemos visto los verbos, ¿ok? Hasta ahí nos hemos quedado. Vamos a ver por acá. Deme un segundo, guys. Algo que quería mostrarles. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta, guys? Any questions about the topic so far? Anything that you would like to say? It's clear, teacher. Very good. Thank you. Vamos a ver, vamos a preguntarle a Iván. ¿Qué hizo usted esta mañana, Iván? ¿Alguna actividad? No nos tiene que decir todo, solamente alguna cosa. This morning, I was working with my team in my classroom. So you were working. Okay, that is one way to say it. That is one way to say it, right? Very good, Ivan. That is one way that you can Okay. say that. You can say, I was working this morning. That is one option that we have. Or you can say, I worked this morning. Okay, podemos decirlo así porque ya terminó, ¿verdad? O sea, yo trabajé en la mañana, ya se terminó. Porque normalmente cuando nosotros decimos, I was working, la mayoría de las veces en el idioma inglés, cuando utilizamos esa forma, es porque nosotros vamos a decir algo más, ¿okay? Es como, por ejemplo, I was working this morning when something happened. ¿Okay? When, let's say, my wife came to see me. Estaba trabajando esta mañana cuando mi esposa vino a verme, por ejemplo. Normalmente implica como que algo más va a pasar después. Entonces, por lo general, cuando hablamos de cosas que ya terminaron, simplemente decimos, I worked this morning and then I came back home at 5 p.m. Cosas así. Entonces, muy bien. Muchas gracias, Iván. Eso fue parte de lo que usted hizo. Usted estaba trabajando en la mañana. Ok. Vamos a ver. Quiero ver. Bueno, les voy a mostrar por aquí un video que ya casi se nos acaba el tiempo. El día de ahora, pues, solamente va a ser la introducción. El día de mañana vamos a terminar de explicar y también mañana vamos a practicar. Ok, guys. No se preocupen por eso, que mañana vamos a tener tiempo para practicar. Yo por ahí les tengo preparados. Ya les voy a enseñar. Permítanme un instante, les voy a mostrar. Por acá tengo yo preparada una actividad para que nosotros podamos desarrollarla en la clase. Una vez que hayamos visto el tema, vamos a contestar estas preguntas en grupos. ¿Okay? Vamos a preguntar, por ejemplo, acá tenemos número uno, ¿dónde fuiste para tu última vacación? Vamos a formar grupos, vamos a contestar esas preguntas para que ustedes puedan practicar. ¿Okay? Es solamente son un conjunto de preguntas, pero obviamente yo no lo voy a limitar a ustedes. Si ustedes quieren preguntar otras cosas, de igual forma lo pueden hacer. ¿Okay? La idea es de que ustedes puedan hablar tanto como puedan. Bueno, vamos a ver por aquí este video que es acerca de el pasado. Es un video de 7 minutos. Lo vamos a escuchar rapidito. Give me a second, guys. Share the sound. Okay. Vaya, esta es la plataforma. Perdón, le voy a poner pausa. Esta es la plataforma donde ustedes van a estar realizando sus actividades. Si se fijan acá, están todas estas pestañas que corresponden a los temas, son videos, son actividades que ustedes tienen que contestar. Vamos a escuchar el video, tal vez solo una parte nada más. Vamos para atrás. Give me a second, guys. Example, you'll be able to make the following expressions. I was born in Korea. I grew up in the United States. I moved here 10 years ago. I didn't speak English back then. Let me get started by presenting the structure. In our previous class, we discussed how to make positive and negative statements using the verb to be in the past. So we talked about the left side of this chart, as you can see there. And we also talked about making yes and no questions in the past. In today's lesson, what we're going to do is we're going to try to make sense of this whole thing together. And we're going to try to use both ways of talking about the past with the verb to be and with other verbs such as move.
And so we're going to focus on creating statements, either positive or negative, as you can see there. That's the one that I had given earlier. I moved here 10 years ago. And we're also going to talk about making negative statements in the past, such as, I didn't speak English then. Finally, what we're going to do is we're going to make questions in the past. And the whole goal here is to be able to use both ways of talking about the past, either with the verb to be, as you can see, is slightly different, and also using the auxiliary did. Let me get started by making sense of the statements that we see towards the right side of this chart. So what I'm going to do is I'm going to write down the formula real fast. In order for us to make sentences in the past, particularly positive sentences in the past, we're going to have a subject. And then that is going to be followed by a verb, the verb in its past form. And then that is going to be followed by a complement. So if I write down the example that we see on the very top, which says, I moved here 10 years ago. Well, we can clearly see the subject is I. I'm going to go ahead and try to color that in green. Then we can see that the verb is moved. Notice that I had to change that to the past. For most verbs, we will simply add ed. That's what we call regular verbs. And for irregular verbs, then for those, you simply have to remember what they are. So for example, we have the verb teach, and then the past of that verb is taught. But I'll be talking about regular and irregular verbs in a different class. I also want to write down another quick example here. So I'm going to say, I took English classes for a year. And then once again, what I want you to notice is what happens at the bottom. I want you to notice that we have a subject, and I color that in green. And then we have some sort of verb, and then that is going to be colored in red. And then the complement, as you can see, English classes for a year. Let me talk about making negative statements in the past now. De acuerdo, guys. Entonces, acá está exactamente lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Tenemos por una parte, acá a mano izquierda, tenemos nuestro verbo to be en pasado. Es was and were, okay? So we have was and were. Verbo to be en pasado. Luego, tenemos los otros verbos, todos menos el verbo to be, que por lo general nosotros le agregamos a los verbos regulares ed, okay? Y como él dice acá, pues tenemos también los verbos irregulares, a los cuales nosotros ya los escribimos de una forma totalmente diferente, okay? No solamente es la ed, sino que cambia su forma. Por ejemplo, take becomes took. Okay, so I took English classes for a year. Okay, entonces sujeto, verbo y el complemento. Okay, si se fijan, acá dice yo me mudé aquí hace 10 años. Okay, so I moved here 10 years ago. Oración del tipo afirmativa. Okay. Mañana nosotros vamos a ver cómo hacemos las oraciones negativas y cómo hacemos las preguntas, ¿ok? Acá las tenemos. Para hacer oraciones negativas, nosotros hacemos uso de este auxiliar, que es el auxiliar did. Like, did you take English classes in Argentina? Y ahí tenemos las formas para contestar. Tenemos, en este caso es una pregunta que solo admite como una respuesta de sí o de no, ¿ok? Nosotros tenemos preguntas del tipo sí, no. Y también tenemos preguntas de tipo de información, en las cuales la respuesta no es sí o no, sino que es información. Es, por ejemplo, ¿dónde naciste? Ok, yo nací en Argentina. Eso no es una pregunta del tipo sí o no, ¿verdad? Entonces, ahí está como esas categorías. Lo vamos a ver el día de mañana porque ya se nos acabó el tiempo. Así que antes de que nos retiremos por el día de ahora, no sé, me gustaría preguntarles si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, guys, acerca de la clase o acerca de algo en general. It's okay, all is clear. Very good, okay. Thank you so much. Thank you, guys. So, well, thank you so much for coming, guys. It's been a pleasure to know you today. And I will see you guys tomorrow, okay? Remember, we have the class from 8 to 9. So I will hope, I hope that you guys have a great evening. I will see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Have a good night. Bye-bye, guys.